Bienvenidos a Lazard Art on Time. Gracias, Omar Alcalá, por estar con nosotros y aceptar la invitación. Es un gusto. Hoy es 25 de junio del 2024 y por favor suscríbanse al canal y si les gusta o quieren entrevista más cosas o entrevistas con Omar Alcalá, pueden comentarlo abajo o mandarme un correo electrónico. Platícale al público quién eres, porque si no, yo no les dije nada. Gracias. No, gracias a ti por la invitación, Claudia. Yo encantado. Pues como ya lo dijiste, yo soy cineasta y artista. Me desempeño como cineasta desde hace ya 13 años. He incursionado en el mundo de los cortometrajes, las series, largometrajes. Dentro del mundo del cine me dedico principalmente en las áreas de guionismo, director y asistencia de dirección. Actualmente estoy trabajando ahorita en mi ópera prima como director, y en la escritura de otros proyectos de largometraje. Entonces, ese soy yo, básicamente, con respecto al cine. Eres mexicano, ¿verdad? Es correcto, sí, De de la Guanajuato. ciudad de Guanajuato. Ok. Ah, muy bien. ¿Qué te inspira a escribir y crear historias? ¿Hay alguna temática recurrente en tus trabajos? Claro que sí. Bueno, con respecto a qué me inspira a escribir y crear, son varias cosas. Primero que nada, si voy a partir de algo ya que exista, si voy a adaptar, por así decirlo, pues tiene que ser que resuene conmigo, con el interés que tenga en ese momento de contar o profundizar o investigar con respecto a un mundo, una situación, algún personaje en particular. Gran parte de las historias que he hecho han sido, de hecho, proyectos originales, no adaptaciones, y son más que nada con cuestiones que a mí me interesen o que tenga inquietud sobre por qué ocurrió de esta manera tal cosa o qué hubiera pasado si en este lugar, en este momento con esta persona hubiera hecho tal o cual, el famoso qué tal si, what if. Con respecto a las temáticas, me dedico principalmente a escribir terror y fantasía. Entonces, los temas que tengan que hablar sobre cuestiones de magia, de hechicería, son los que más toco y más me gusta abordar en ese sentido. Mi ópera prima, pues, por ejemplo, habla de terror en los años 50 y habla sobre la temática de los curanderos, la brujería y las apariciones. Ah, qué interesante. Oh. Pues estoy así, como, no había conocido tu trabajo hasta hace poco y me quedé como impresionada, ¿no? De lo que haces. Gracias. ¿Cómo te influyen tus raíces y la cultura mexicana en tu trabajo como guionista y cineasta? Creo que influye en la manera de la riqueza de historias. Digo, por ejemplo, esto con El Diablo al Hombro, que es mi película, que estoy ahorita levantando como ópera prima, pues habla de las tradiciones de los curanderos, de la medicina tradicional y la cultura mexicana lo que tiene es que es una riqueza enorme en tradición, en narraciones, en historias. Entonces, siempre hay de dónde explorar. No me gusta limitarme a decir únicamente hablo o cuento de esto. Creo que el mundo es tan grande, tan diverso y maravilloso como para clavarme en ello. Pero evidentemente, tiene que ver de dónde sale uno para abordar a partir de allí. Digo, el tema de el Día de los Muertos es riquísimo para abordar, por ejemplo, a nosotros que nos gusta abordar este tipo de géneros. Los chichimecas eran los que habitaban en la región de acá de Guanajuato. ¿Y tienen alguna leyenda así específica o cuentos? Hay cuentos, sobre todo hay varios cuentos y depende de la región, los mitos y narraciones que tengan. De las pocas comunidades chichimecas que aún quedan acá, por ejemplo, se encuentran hacia el norte del estado, en San Luis, de La Paz, sobre todo. Ah, okay. Y supongo que de ellos también retomas bastante, ¿no? No he abordado tanto esa cuestión. Me tocó trabajar, eso sí, hace unos años, un guión de largometraje que me contrataron, de hecho, para adaptar a partir de un poema náhuatl y que había que convertirlo en largometraje. Y era la historia de Axayacatl, que fue un tlatoani mexica. Entonces, de eso sí he abordado. De hecho, investigué bastante con el equipo con el que estaba trabajando para poder adaptar este guión de largometraje.
pero de los chichimecas no. Lo que hemos hecho con los chichimecas han sido documentales, eso sí. Grabamos dos documentales en Mineral de Pozos, y en uno pues entrevistamos a gente de la comunidad chichimeca y otro estaba en proceso de desarrollo, sin embargo fue cuando llegó la pandemia y tuvimos que pararlo y desde entonces no lo hemos podido retomar. Ay, ok, qué lástima, pero qué belleza de trabajo, ¿no? O sea, debe, supongo que cuando puedan terminarlo va a ser algo magnífico. Esperemos que así sea. Nos quedamos en, cuéntanos sobre algunos de tus cortometrajes, por favor. Claro. Bueno, he escrito, dirigido, producido y asistido a dirección de varios cortometrajes. De los que he escrito y dirigido, por ejemplo, pudiéramos hablar de No me extrañarás, que es un corto que tuve la fortuna de trabajar con actrices de renombre como son Tara Parra y Úrsula Pruneda, y es un proyecto que habla sobre el Alzheimer prematuro. Y es sobre una madre que tiene que tomar la decisión por la edad de internar a su hija en una institución para hacerse cargo de ella, ya que por la edad pues, no puede hacerse cargo y las complicaciones que hablan sobre el Alzheimer prematuro. Fue una cuestión que me pareció muy interesante porque, bueno, se enlaza con lo que habías preguntado anteriormente. A mí me gusta leer mucho. Entonces, alguna vez estaba leyendo un artículo sobre el Alzheimer prematuro y cómo es justamente más destructivo que el Alzheimer regular, sobre todo por las situaciones que se presentan. Y dije, wow, sería bastante interesante poder hablar sobre esta temática. Me puse a investigar, di con algunos casos. Acá en León tenemos una asociación de Alzheimer, entonces tuve la oportunidad de entrevistar allí familiares, médicos, y sobre eso desarrollé la historia. Fue un proyecto con el cual tuvimos varias selecciones en diferentes festivales de cine, tanto nacionales como internacionales. Y ha sido de los que más satisfacción me ha dado por la oportunidad de trabajar con actrices de renombre como Tara Parra y Úrsula Pruneda. No es una enfermedad fácil, digamos. Sí, no, no, no es nada fácil. Y digo, en ese caso lo que me interesó es el hecho de cómo se invierten los papeles. Digo, generalmente, pues cuando hablamos de Alzheimer nos imaginamos ya ancianos. Y acá en este caso, pues es una mujer de 40 años que empieza a presentar estos síntomas y la madre es la que tiene que afrontar la situación, despedirse de ella y hacer algo muy complicado, que es separarse de ella. O sea, porque a fin de cuentas, madres son toda la vida. Y pues ella tiene que tomar la decisión a partir de ciertas situaciones que se van presentando en la historia, decir, te amo mucho, pero ya no puedo. O sea, no puedo con ello. Ay, Dios. ¿Cuál de tus cortometrajes anteriores crees que ha tenido el mayor impacto en tu desarrollo como cineasta y por qué? Creo que aquí va a depender de en qué sentido, porque por ejemplo, de los primeros proyectos que llegué a hacer fue un documental justamente que habla sobre el último minero con vida en Mineral de Pozos, un pequeño pueblito minero que llegó a ser muy importante en su momento, pero ahorita es un pueblo mágico. Pasó de ser un centro minero muy importante a ser un pueblo fantasma, a después ser una población con únicamente 50 habitantes, a ser ahorita Así. un pueblito mágico. Okay. Entonces hay muchas minas allí, y de los viajes que yo llegaba a hacer como fotógrafo, me tocó conocer a Don Raimundo, que era el último minero con vida de allí. Su historia me pareció muy interesante y tiempo después desarrollé junto con el equipo un proyecto de documental que inscribimos al Festival de Cine de Guanajuato en la sección de Identidad y Pertenencia, que es una sección de documental universitario. Yo en aquel entonces estaba en mi último año como universitario. Juntamos el equipo. Afortunadamente el proyecto les pareció interesante, nos lo seleccionaron, comenzamos a filmarlo y pues ganamos tercer lugar en eso. Entonces, si bien el corto es pues un corto estudiantil a fin de cuentas, nos sirvió para abrirnos muchas puertas, porque esto es lo que tiene esta industria, o sea, tienes que conocer gente, es de networking. Y de ahí nos permitió abrir camino con los cineastas de Guanajuato y algunos otros cineastas mexicanos que pues ya ubicaban el trabajo y de ahí en adelante. Ese pudiera ser uno en ese sentido. Otro, por ejemplo, fue un corto que se llama Sobrevivir, el cual es una comedia negra con zombies, que habla sobre, hubo una epidemia zombie, como en casi todas las películas de zombies. Okay. Y la humanidad luchó por sobrevivir como pudo. Nuestra historia, sigue a dos sobrevivientes y después nos damos cuenta de que realmente es una película. O sea, sí hubo una invasión zombie, sí el mundo se fue al carajo, pero los seres humanos encontraron la forma de sacarle provecho y ahora en vez de utilizar
maquillaje o zombies generados por computadora, pues utilizan los zombies reales para las películas y habla sobre cómo el capitalismo le encuentra uso hasta a los muertos en este caso. Y con ese proyecto, pues nos fue muy bien, estuvimos en varios festivales de cine nacionales, ganamos varios premios, tuvimos la oportunidad de tener menciones en algunos medios especializados del género y pues de hecho es una historia que más adelante me gustaría retomar para hacerla en largometraje. Pero fue satisfactorio por el hecho de trabajar con un equipo en su momento que nos hizo todas las Equipo características del sociales. resultado que tuvimos con ello. Otro pues sería el de No me extrañarás, que ya te comenté, que tuve la fortuna de trabajar con Tara Parra y Úrsula Pruneda. Creo que todo proyecto te deja algo. Son los tres que pudiera mencionarte ahorita que se me viene así a la cabeza. Ok. No, muy bien. Eso de los zombies que dices, finalmente son humanos, ¿no? Finalmente somos, puede ser cualquiera de nosotros si caemos, en eso de el sueño constante, de no salir, de estar, o sea, no nada más el capitalismo, cualquier cosa puede hacer el zombie, ¿no? Puede ser el comunismo, puede ser la fe, o sea, Las las ideologías. ideologías, no, no la fe, sí. Entonces, o sea, cuando no hay como un trabajo interno fuerte, uno se puede identificar y entonces se hace el zombie, ¿no? Es De hecho, es muy interesante. curioso porque de dónde salió esa historia es justamente, bueno, Guanajuato es un estado bastante conservador, desafortunadamente. Ah, okay. Entonces, un día yo estaba en el centro de León y tenía el coche estacionado en un estacionamiento y tuve que esperarme unos 30 minutos a que pasara una marcha que había de un grupo conservador, religioso. Y en mi cabeza dije, ve nomás un montón de zombies y de ahí yo había sobre cuestiones justamente porque quería hacer un corto sobre eso y una cosa llevó a la otra que acabó enlazando y así nació la historia realmente. Entonces, a partir justamente de una ideología y la gente que la sigue ciegamente o fervientemente, como queramos verlo. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal o anécdota que haya influido significativamente en una de tus obras? Uy, esa es una buena pregunta. Bueno, por ejemplo, el proyecto este que te estaba comentando de Con el Diablo al Hombro, que es mi segundo guión de largometraje y planeo que sea mi ópera prima como director, que estamos trabajando ahorita en ello. Afortunadamente ganamos varios premios en el Festival de Cine de Guadalajara, que acaba de ocurrir. Pero muchas de las anécdotas que vienen puestas allí tienen que ver con cuestiones que a mí me tocó vivir de chico cuando acompañaba a mis padres o a mis primos a las rancherías y cuestiones que yo vivía y se quedaron muy grabadas en mi cabeza. Las vertí allí. Digo, a fin de cuentas, todos los guionistas, aunque tengamos que separarnos de las historias, alimentamos estas historias, ya sea con vivencias, con historias que nos han contado. Yo siempre he dicho que los guionistas somos cazadores de historias, entonces hay que tener cuidado con qué nos cuentan, qué gente conocemos o qué es nuestro cabil, porque seguramente si es interesante, si es cinematográfica, terminará dentro de un guión. Por ponerlo en concreto, cuando mi prima iba a estudió medicina y fue a hacer su servicio médico, lo hizo en una ranchería llamada La Maraña, que está en la frontera entre Guanajuato y Michoacán. Entonces, cuando llegamos allá, es un lugar pues bastante pobre, muy tradicional, y cuando llegamos a la clínica, porque mi papá, siendo el médico de la familia en aquel entonces, que era el único, pues la acompañó hasta allá y yo acompañé a mi papá. Y llegamos y la clínica estaba inundada con unos 15 centímetros de agua, yo creo, porque estaba completamente abandonada. O sea, la construyeron, nunca le dieron atención y pues ya que llegara el médico, ya que se haga cargo de ahí. Y eso pues, de chico a mí me impactó mucho el ver una clínica completamente inundada y las cosas, como las camas o los anaqueles de más allí oxidados, se quedó grabado en mi cabeza y es algo que, por ejemplo, metí una escena, o mejor dicho, tomé esta situación para construir una escena dentro de la película. No. Ok, muy bien. Y esa ha sido como muy la más significativa. Bueno, una de las más significativas. Una, digo, la que se me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, que Muy lo bien. puedo incluir. Gracias.
¿Cuál es tu proceso de escritura? O sea, ¿tienes una libreta, una libretita chiquita, vas anotando ideas, ¿no? ¿Utilizas algún método de estructura particular para desarrollar tus guiones, ¿no? ¿O no? Simplemente no tienes un método ni nada. No, sí lo tengo. De hecho, soy bastante metódico en eso. Déjame explicarlo acá. A mí me gusta trabajar todo primero en papel. Entonces, tengo aquí anotaciones de varias cosas que he estado trabajando. Todo lo anoto directamente en libretas. Tengo libretas y libretas que después voy depurando. Pero me gusta a mí trabajar primero escribiendo a mano. Todo. Sí, claro. Creo que el hecho de escribir la historia, o sea, de trazar cada una de las letras, las palabras, los enunciados, los párrafos, hace que tenga más sentido o se grabe más en tu cabeza y vayas conociéndola más que simplemente teclear. Entonces, todo primero lo trabajo en papel y lo que hago es, lo trabajo un día porque todos los días escribo y ya en la noche me pongo a revisar lo que escribí a lo largo del día y me pongo a depurarlo o a veces cuando es mucha la carga de trabajo porque tenga algún otro proyecto que filmar o demás, pues lo de toda la semana al final me pongo ya a digitalizarlo. Con respecto al método, sí, me gusta primero desarrollar a los personajes. Hay guionistas que piensan primero en la historia, es decir, voy a hacer una historia sobre un robo de un banco y desarrollan todos los escenarios alrededor de y al final los personajes. A mí me gusta trabajar al revés, me gusta trabajar primero a los personajes, crearles una historia, describirlos físicamente, si tienen trabajo o no, cuál es su background. Porque creo yo que un personaje bien desarrollado te da historia automáticamente. Es nada más encontrarle las situaciones. Entonces desarrollo el personaje, le genero una biografía ficticia, le pongo trabajos, nombre, etcétera, etcétera. Y a partir de allí ya comienzo ahora sí a desarrollarlo y a meterlo dentro de esta historia que quiero contar. Generalmente trabajo, cuando estoy escribiendo en el proceso de crear la historia, trabajo 10 páginas por día, por ejemplo. Y después ya cuando estoy ahora sí trabajando en el guión, es decir, que ya paso de la historia a la escaleta, a el guión, me voy ahí sí unas 15 o 20 páginas, porque el formato de guión, si ya tienes clara la historia, pues nada más es ir virtiendo, poniendo espacios, diálogos, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hago es, una vez tengo ya el borrador, lo dejo descansar, dependiendo el tiempo que tenga para liberarme de la historia. Y después lo retomo para entrar fresco nuevamente a ella. Cuando ya siento que está conformada la historia o está digna de presentarse, la mando a doctoreo, que es el nombre que recibe cuando le haces llegar tu guión a gente especializada para comentártelo. Porque creo yo que todo proyecto debe ser evaluado en este sentido, porque a fin de cuentas, si creemos que tenemos la gran historia, somos nosotros. Y para nosotros, cualquier historia que escribamos va a ser maravillosa. Sí, tienes toda la razón. Ah, muy bien. Me interesa, me gustó tu proceso, tu manera, ¿no? Que tengas sistemático, que seas tan sistemático. Y hay otra cosa, ¿tú escribes nada más de cosas externas o eres como tipo Shakespeare? Bueno, a mí me dijo un maestro espiritual que Shakespeare escribía sus personajes de cosas que tenía adentro de sí. Es un poco de todo. O sea, creo que es un Ah, poco de todo, tanto de cosas que uno tiene adentro como cosas externas. Es una mezcla. En algunos más decantado hacia un lado que otro, pero creo que no se puede separar el decir nada más es de esto o nada más es del otro. o sea, si no, lo combinas. Ok. Sí. Producción y rodaje. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas durante la producción de un proyecto? Todo. Hacer una película ya es un acto imposible y una lucha contra todo. Depende evidentemente el tamaño del proyecto, si es un corto, si es un largo, si es un corto con efectos especiales, si es un largo, etcétera. Pero el producir cine es bastante complicado, comenzando por, primero que nada, que alguien esté interesado en tu historia, ya de a partir de allí. Podemos abordar a partir de allí el hecho de financiarlo, que es lo más complicado en este sentido. Es decir, conseguir el apoyo financiero para levantar una película desde cero es bastante complicado y es tardado. Mucha gente dice, ah, el salto de los cineastas de los cortos a los largos. Más que un salto, es un arrastrarse por varios años en lo que vas consiguiendo el apoyo o el interés de la gente.
Y es mucho de paciencia y constancia, estar allí, estar haciendo constantemente y tener paciencia de aguantar las embestidas de no me interesa, no me gusta, porque a fin de cuentas no le podemos agradar a todo mundo. Sylvester Stallone, por ejemplo, con Rocky, el proyecto se lo rechazaron más de 100 veces antes de poder siquiera conseguir el apoyo para hacerlo. Y luego ya cuando estás en rodaje, pues lidiar con mucha gente, porque a fin de cuentas el cine se hace en conjunto, en familia, y tienes que lidiar con egos de algunos, con tiempos de otros, con sensibilidades, etcétera, 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 y entender que todos estamos trabajando para sacar adelante un mismo proyecto. Después de eso podemos hablar el hecho de editarla. Ya, ok, lo que grabaste, vamos a ver si sirve o no y vamos a darle sentido, porque la película se escribe tres veces, cuando se escribe, cuando se filma y cuando se edita. Es decir, tú puedes haber grabado una película de terror y en edición haber hecho una comedia, o viceversa. Entonces, es en la edición donde vas encontrando mucho de la película. Y luego el mayor problema que tenemos en nuestro país, o uno de los grandes problemas, es la exhibición. Es decir, conseguir un espacio en el cual podamos mostrar la película al público es muy complicado. No En sabía que eso era un problema, okay. Es de los mayores problemas que tenemos a nivel nacional, porque de entrada tenemos únicamente dos cadenas. Entonces está controlado por eso. Mientras que otros países como Francia tienen mayor cantidad de cines y hay una mayor diversidad, aquí en México estamos atados a dos cadenas grandes y después cadenas pequeñas y después cineclubs y después las salas de los cineastas en los que exhiben sus películas. A Cinépolis y Cinemex, que son las Ya, o sea, y Cineteca, bueno, es algo muy chiquito, ¿verdad? Cineteca. Eso ya punto y aparte en ese sentido, pero digamos, para poder conseguir una distribución nacional hay que conseguir un contrato de distribución con Cinépolis y Cinemex. Y a su vez hay que llegar con un agente, una distribuidora. Entonces, está muy acotado el tipo de cine que consume el mexicano, o mejor dicho, el tipo de cine que compran las exhibidoras para mostrarlo. Es decir, el año pasado se hicieron arriba de 100 películas mexicanas. ¿Cuántas de ellas llegaron a salas de cine? Que yo sepa. Muy pocas. Ok, Y luego pero entonces, también. perdón, entonces ahora cuando hablamos de cine, siempre tiene que ir a pantalla grande como Cinemex y Cinépolis, o sea, no pueden ir ya a Netflix, a Prime, a pantalla, o sea, ese tipo de cosas que he visto que ya muchas películas las están sacando ahí directamente. Eso no. Depende qué plan tengas con la película y eso se basa desde el principio. Es decir, si tú estás acotando que tu película vaya directita a plataformas, pues automáticamente estás cerrándole la ventana a que quede seleccionada en algunos festivales de cine o que puedas entrar a ciertos reconocimientos. Por ejemplo, de los primeros que empezaron a hacer esto fue Cannes. Cuando estuvo la película de Okja, que fue una producción de Netflix, hubo varios cineastas y aquí el público, o mejor dicho, los jurados se decantaron. Había quienes decían que no era cine, porque la película no había sido estrenada en salas comerciales y que tiene que ser exhibida en salas comerciales para ser cine, y había quienes decían que sí era cine. A partir de ahí, muchos festivales de cine, premiaciones, etcétera, empezaron a poner reglas que para que una película compitiera tenía que exhibirse en salas de cine. Netflix, por ejemplo, con Roma, lo que hizo fue, sí, la película salió en plataforma, pero también se programó su exhibición en México en varios espacios como teatros, hubo cines móviles y de esta manera ya tenían, digamos, el check, es decir, ya estuvo exhibida en salas comerciales, ya podemos entrar a competir a Óscares, a esto y lo otro. Entonces, depende mucho de qué plan tengas con la película. Evidentemente, si vas a plataforma, pues se te paga y tienes ya asegurado y bueno, asegurado, el recuperar la inversión de la película. En salas de cine no lo tienes tan seguro, pero puedes aspirar a llegar alto dependiendo el trabajo que hagas de publicidad, los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero prácticamente todo cineasta busca que su película llegue a salas comerciales. Digámoslo si es por romanticismo de que nos gusta ver las películas en salas, como es el cine tradicional, o porque aspiran a poder entrar a convocatorias con premiaciones. Y esas premiaciones te ayudan a tener más prestaciones, dinero, etc. Por eso quieren las premiaciones. O, digo, porque si uno piensa de manera espiritual, ¿para qué quiero más premios? Es para el ego, ¿no? Te ayudan, Pero. bueno, es una industria de ego, ¿eh? Entonces, si eres un director o un actor que estuvo premiado en tal o tal festival,
hay mayor posibilidad de poder conseguir un proyecto más grande o poder acceder a otro mercado y además generar ahí el networking y la conexión realmente. Porque de hecho, mucho de lo que preguntas, bueno, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? Dices, ah, pues sí, he hecho varias películas, pero pues han estado exhibidas en el cineclub de mi casa. Ah, chido. Entonces como que tiene que pasar ese lugar para que, porque finalmente lo que les interesa es cuánto dinero vas a ganar, ¿no? Depende aquí a quién le preguntes. O sea, los productores te van a decir, mira, tenemos que asegurar que entre dinero. El director te va a decir, a mí me interesa que vean mi película. Entonces, son diferentes puntos de vista que tienes que poder aglutinar en uno solo por el fin del proyecto. Entonces, a ver, déjame entender bien a los cineastas. Esto quiere decir que es muy caro, porque tienes que pagar, o sea, primero, no sé, la cámara, no sé cuánto cueste este tipo de cosas, y que haya un fotógrafo, y que, o sea, cuéntanos un poco de esto, porque la verdad yo no tengo idea. Siempre veo así, como Misión Imposible se gastó 500 millones de pesos y recaudó un billón, o no sé, o sea, ¿no? Y digo, oh, o sea, ¿en qué se gastan tanto dinero? El cine es caro. Se gasta, y vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Bueno, Tarkovsky decía, que fue un cineasta soviético, decía que el cine es el arte más triste de todos, porque necesita dinero para hacerse. Digamos, tan solo. Hablemos de una película en México. Vamos a grabar una película aquí, por lo cual van a ser 4 semanas de filmación, es decir, un mes. Para hacer esta película vamos a necesitar 20 personas, digamos, como mínimo, un crew mínimo. Ahora, a estas 20 personas hay que darles de desayunar, comer, cenar por 20, por 30 días. Pongámosle un número, digamos que cada comida me cuesta 150 pesos. 150 pesos por 3 comidas al día son 450 pesos de una persona. Por 20 personas que tenemos son 9 mil pesos en un día. Pero nada Por más de comidas, ¿no? nada más de comidas. Entonces, de pura comida estamos gastando ahorita para 20 personas, 4 semanas, 270 mil pesos. No, bueno, Hay que pagarles a todos ellos, porque todos ellos van a tener que pagar renta, servicios, gastos, lo que sea. sí, Entonces, un salario para todas esas transporte, personas. locación, Entonces, ahí es donde se gasta realmente este dinero. Sí, se puede hacer cine económico, cine pobre, como hay festivales que le llaman Festival de Cine Pobre, por ejemplo, o cine de micro presupuesto, pero a fin de cuentas todo cuesta, el tiempo cuesta, porque hay gente que te puede decir, ok, yo no te voy a cobrar, pero mi tiempo cuesta, o sea, estoy invirtiendo aquí, entonces más vale que pues el proyecto salga a algún lado, me genera a mí alguna oportunidad, que lo vean, etcétera, etcétera. Entonces, sí es caro. Evidentemente, entre más gente importante o reconocida metas al proyecto, más se van elevando tus números, porque hay tabuladores. Entonces, Tom Cruise no puede bajarse a cobrar tanto y después estaba cobrando 3 millones, digamos, por una película. Oh, ya te entiendo. Muy bien. Sí, también las locaciones, ¿no? Creo que cuestan bastante. O sea, Todo ahí es cuesta, donde. O sea, si todo. quieres grabar en Roma, pues olvídalo, ¿no? Ya sea en el centro y así. Exactamente, digo, por decirlo, o sea, nuestra película, la de Con el Diablo al Hombro, estábamos diciendo, bueno, es una película que podemos levantar así de manera económica, rápida, de guerrilla, si queremos ponerle un nombre, con 3 millones de pesos la hacemos, es decir, pagando salarios y todo eso, pero estamos hablando que estamos con muchas limitantes y hay que pedir muchos favores. Afortunadamente con el proyecto hemos ganado en algunos festivales de cine y ahora en Guadalajara ganamos una coproducción con varias empresas, lo cual ya hace que la película pase de costar económico a costar ya una película, digamos, comercial mexicana, 20 millones de pesos, por ponerle un número. Muchas gracias. Muy interesante. Okay, ¿cómo selecciona las locaciones para tus películas? ¿Tienes alguna favorita? ¿O es siempre también por dinero o no? ¿O eso es? Yo como director, cuando escojo una locación, es que cumpla con lo que venga escrito en el guión. Es decir, si el guión me dice que es una casa construida en el siglo XIX y que tiene papeles, tapices ruinosos y pisos de baldosa, pues voy a buscar lo más parecido a eso, porque si está en el guión, se pensó en que ese espacio permitiera el desarrollo de la historia de los personajes dentro de.
Y luego aquí ya entras en la parte de producción, porque puedes encontrar la casa que quieres, es decir, la casa construida en el siglo tal, con el piso tal, las baldosas tales y los muebles tales. Pero la casa cuesta la renta, no sé, 6.000 pesos al día. Se sale de tu presupuesto, entonces tienes que o buscar más inversión para poder tener esa locación deseada, o buscar otras opciones, o en este caso ya entrar al proceso de la adaptación. Son muchas cuestiones. O puede ser que también tengas la casa construida en el siglo tal, el piso tal, las paredes tal y los muebles tales. Y es económica, cuesta 500 pesos de renta al día. Pero cada hora pasa un avión. Entonces eso no le sirve. Muchas Eso no le sirve gracias, así. Eva. ¿Cómo defines tu estilo visual como cineasta? ¿Esto se puede definir? ¿Sí hay algún director o cineasta que haya influido en tu trabajo? Ok, mi estilo visual. A mí me gusta trabajar mucho, por ejemplo, con bueno, me gusta trabajar con personajes que tengan mucho cuestiones problemáticas desde acá arriba. Me gusta mucho desarrollar el perfil psicológico del personaje. Visualmente hablando, a mí me gusta mucho jugar con lentes a partir de 35 milímetros, 85 milímetros. Me gusta hacer sentir aislados a varios personajes, si la historia lo permite como tal. Me gusta trabajar mucho con gamas de colores frías. Y me gusta escribir mucho historias que ocurran en la noche. Entonces, digamos, por ese lado pudiera hacer puntos para identificar. De hecho, el último corto que me tocó dirigir es un corto de vampiros, entonces todo es de noche prácticamente. Y la película de Con el Diablo al Hombro, el 60% de la historia ocurre de noche. Me gusta mucho, creo que la noche tiene su magia y permite sacar ciertas verdades ocultas de los personajes y me gusta mucho abordarlo a partir de allí. Con respecto a directores, sí, hay varios directores que han influenciado. En mi trabajo me gusta, por ejemplo, mucho Alfonso Cuarón. Me encanta el cómo puede contar historias mínimas y ponerlas en capas que le dan muchísima profundidad a estas historias. Me gusta muchísimo el trabajo, por ejemplo, de Krzysztof Kieślowski, que era un cineasta polaco. Su trilogía de los tres colores me encanta, me fascina. Robert Eggers, que es de los cineastas de terror modernos, director de La Bruja, El Faro. Es un referente. De hecho, cada vez que sale una publicación de Robert Eggers en Facebook, siempre la comparto y pongo, adóptame o finánciame, Robert. Me encanta su trabajo porque yo como cineasta de terror y fantasía resueno mucho con lo que él hace. Cuando vi su obra, dije, es mucho como lo que a mí me gusta hacer y como lo que me gustaría llegar a alcanzar dentro de ese género, porque es un género que muchas veces se le ve como menor. Y Robert Eggers ha logrado, creo que, llevarlo a una... A un lugar en el que la gente aprecia ese trabajo y le llaman que pues a partir de ahí de La Bruja en 2015 se ha abierto mucho el trabajo del art house en terror o del terror art house le llaman algunos. Bueno, ¿cómo trabajas con el director de fotografía para asegurar que tu visión se vea? Uy, me gusta trabajar de la mano completamente. O sea, hay directores que les gusta más apegarse al trabajar con sus productores y delegar o cuestiones en este tipo. A mí, por la formación que llegué a tener y por los lugares en los que llegué a estudiar, me gusta sí llevar de la mano al director de fotografía en lo que estoy buscando. Que busquemos acuerdos comunes. Por ejemplo, Carlos Gerardo García, quien es el director de foto de varios de mis proyectos y quien va a ser el director de foto de mi ópera prima. Lo que estuvimos discutiendo ahora la semana pasada es ponernos a ver películas juntos. O sea, ya a partir del guión, mira, de aquí vienen las influencias o creo yo que este tipo de foto puede ver. Entonces, ponernos a ver películas juntos, discutir qué nos gusta de cada una, platicar, charlarlo, tomar referencias y llegar a acuerdos. Porque a fin de cuentas, una película son los acuerdos de todas las cabezas de departamento enfocadas en la historia y deben sumar a ello. Entonces, soy mucho de dialogar, mucho, mucho de dialogar con mis directores de fotografía. Maravilloso. Okay. Y sí, es súper importante la fotografía. ¿Qué técnicas cinematográficas te gusta utilizar para transmitir emociones y narrativa visual? Creo que a partir del guión, a partir del guión y de lo que se haga en cámara, recurro mucho a eso, porque hay quienes les gusta trabajar más con la música, porque a fin de cuentas,
te ponen una música así como triste y acompañan las imágenes y Ah. llegas a la lágrima. Yo no soy tanto de eso, es decir, a mí me gusta más bien contarlo primero desde el guión, es decir, que las acciones que hagan mis personajes tengan esta empatía con el público, que puedas relacionarte con ellos y hacerlas que sean lógicas dentro de la historia, para que el público diga, ah, sí, claro, es que a mí ya me ha tocado vivir eso, o claro, yo haría lo mismo en tal situación, o yo sentiría tal, y reforzarlo ya después a través de la utilización de los colores, los movimientos de cámara, los lentes, etc. Con respecto a sonido, sí trabajo, pero en el diseño sonoro. Por ejemplo, ahora con El Diablo al Hombro, la propuesta de sonido es generar atmósferas que se vuelvan angustiantes, pero que sea a través del diseño sonoro de los espacios y no tanto de la música, por ejemplo. Y, o sea, pero también supongo que en eso necesitas excelentes actores que puedan modular la voz, ¿no? Y Claro. hacer así la voz, ¡ah! Y cambiarla, y entonces eso mueve la emoción de la persona, ¿no? Ah, claro, Digo. es la base. O sea, nosotros como directores, nuestra materia de trabajo son los actores. Sí, discutiremos con el director de foto lo que queremos ver, discutiremos con los de sonido qué es lo que queremos escuchar, con los de arte cómo vestir todo el espacio. Pero ya en set, después de haber hablado con cada uno lo que estamos buscando, nuestra materia prima de trabajo son los actores. Y el actor debe entender bien al personaje para poder transmitir la emoción que está escrita en el guión. Ahora, a mí como director lo que me gusta es, soy un director de acuerdos. Entonces, esto es lo que viene en el guión, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo estoy buscando. Pero si el actor me propone, siempre y cuando abone o permita el crecimiento del personaje, yo doy libertad en ese sentido. Me gusta decir, ok, grabemos la versión como viene el guión y luego propongamos lo que tú estás diciendo, si nos queda el tiempo, para pues ver qué nos funciona realmente. Muy bien. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo como creador y cineasta a lo largo de tu carrera? ¿Qué he aprendido? Bueno, que la paciencia es vital. La paciencia es vital en esto. O sea, el cine no es un medio para gente desesperada. Todos estamos desesperados, evidentemente, pero hay que saber tener la paciencia para decir, hay que trabajarlo, hay que presentarlo, hay que escribir, hay que sentarse y hacer mucha planeación antes de siquiera decir acción. Y la preparación creo que es muy importante porque el talento es útil, claro, pero el talento creo que es una llama que se consume así rápidamente. En cambio, si estás preparado, si tienes la constancia, vas sabiendo cómo manejarlo y cómo utilizar todas las herramientas que tienes o puedas aprender el camino en favor de lo que quieras hacer. Me gustó tu descripción. ¿Qué Gracias. consejos le darías a los cineastas emergentes en México? El primero es prepárense. Es decir, repito, el talento está allí si quieren, pero necesitan prepararse para permitir explotar ese talento o para alargar ese talento a lo largo de una carrera que tiene que durar varios años. Entonces, la preparación puede ser desde empezar a leer libros cercanos a la materia, ir a festivales, acercar cineastas o tal cual estudiar una licenciatura, una maestría o algo en cine, como lo hice yo en su momento. Segundo, acérquense a sus cineastas locales. Esto es un medio que requiere conexiones. Es decir, necesitas juntarte con gente que esté haciendo cine para que te puedan ir abriendo las puertas y poco a poco ir abriéndote más oportunidades o creciendo dentro de esta industria. Y tercero, tengan paciencia. Esto es de pura paciencia y constancia. Muy bien, gracias. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Ok, ahorita estoy consolidando mi ópera prima con El Diablo al Hombro. Fue un proyecto que escribí en colaboración con Bernardo Gobea, que es mi socio de uno de mis socios de escritura, hace 3 años. Afortunadamente con este proyecto estuvimos seleccionados en el Festival Ícaro de Centroamérica, en el Encuentro de Cineastas Emergentes, estuvimos en el Bolivia Lab. Ganamos el año pasado el mejor guión de la residencia Feratum del Festival Feratum de cine, terror y fantasía. Y recientemente ganamos 4 premios en el encuentro de coproducción del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es lo que nos asegura hacer la película el año que entra. Entonces estamos ahorita, de hecho, desde que terminó el festival, he estado en juntas, correos, llamadas para ver a toda la gente y poner fecha y realización a esta película. Ese es uno.
Estoy ahorita con Bernardo Gobea coescribiendo otro guión de largometraje. Este es de vampiros. Es a partir de un corto que había escrito con el cual gané dos apoyos, la beca del Instituto Cultural de León para cine y de la Comisión de Filmaciones de Guanajuato. Y es una historia que en su momento pensé para hacerse más larga y habíamos hecho un guión de corto para como una muestra de trabajo. Afortunadamente nos fue bien y llevamos ya trabajando un rato en ese guión de largometraje. Estoy a su vez también trabajando en una serie de fantasía con mi socio islandés, Thade Nicolason, que es una historia que se desarrolla en 1800 sobre los troles y los hidden people, los elfos en Islandia. Entonces estamos ahorita trabajando en eso, llevamos ya desde el principio de año y es un proyecto que queremos presentar allá en Islandia a los fondos y realizarlo. A su vez estoy trabajando en la realización de videoclips, tengo junta de hecho el día de mañana para un videoclip de una banda de rock, y dando clases de cine en algunas universidades. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, lo que divido mi tiempo. Oh, muy bien, bastantes cosas. ¿Hay algún género o tema que aún no has explorado y que te gustaría abordar en el futuro? No he hecho nunca musicales. Me gustan mucho los musicales, de hecho, y no descarto la idea que en un futuro pueda abordar algo de allí. Entonces, eso puede ser. Evidentemente, habrá muchos géneros que no haya tocado en algunos cortometrajes, como por ejemplo, no he hecho ninguna película deportiva. Tengo ahí algunas ideas sobre, bueno, aparte de, te había comentado, soy esgrimista, entonces tengo ahí algunas ideas sobre alguna película Estaría que pueda padre. desarrollarse Sí. dentro del mundo de la esgrima antigua. Sí. Pero así a primera instancia, ahorita no se me ocurre uno como que diga, ah, no he tocado esto y tengo en mente hacerlo en tal. Pero digo, o sea, deportivo no he hecho nada, de musicales no he hecho. Y es Sí, animación. Animación no me ha animación. tocado hacer, no me ha tocado hacer y sí tengo interés. Ahí Sí, sí, okay. tengo amigos que están ahorita tratando de levantar una serie sobre La Bella Durmiente, Adrián, y es muy bueno. Entonces, su trabajo es inspirador. Cristian, por ejemplo, Arredondo también, que él se ganó la beca de Guillermo el Toro hace unos años y como animador es excelente. Está nominado, de hecho, ahorita con un corto a los Arieles. Ok, wow. Y tú también ganaste algún premio, ¿no? Me parece. En Guadalajara, te digo, Wow, ¿algo recientemente más? ganamos cuatro premios en Guadalajara en el encuentro de coproducción. Ganamos el premio de BDC, que es una casa productora que asegura la realización de la película. Ganamos el premio de LSI Seguros para la aseguradora en la película, en la producción, de Lemon Studios y de Diablo Panzón Food Company. Entonces ganamos esos cuatro premios que son coinversión a la película y asegura su realización. Bueno, pues muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo, realmente por estar aquí en este espacio. Y si otro día tienes ganas, puedes venir a platicarnos de tu arte, de tus ideas, ¿no? Del dibujo, si quieres platicarnos de la esgrima o de el vidrio montado que haces. La vitralería, La sí. vitralería estaría también interesante. Eso no lo combinas, ¿verdad? No lo metes en nada de las películas. No como tal, lo más que podría meter, digamos, es lo de dibujo cuando hago storyboards, pero la verdad es que hago storyboards de bolitas y palitos porque no te da el tiempo ni Sí, la sí. cantidad de dibujos que tenga uno que hacer. Ok. Muy bien, Omar. Gracias por tu paciencia otra vez. Okay, muchísimas gracias. Encuentras muchos. No, muchas gracias a ti por la invitación, Claudia. Yo encantado de platicar aquí contigo y con tu público. Chao. Nos vemos, suerte.